Padre, que si tan solo alma maneja, Señor, como que si tal mataron un perro, Señor. Quiero justicia para esa persona. Justicia, Padre, Señor de los cielos. El lamento de Sandra Torres recorre el Carrizo. ¡Ay, Señor! El pueblo está de luto por la muerte de su padre y dos de sus hermanos. El ángel del Señor anunció a María y concibió. El martes por la noche, un grupo de simpatizantes del FSLN, liderados por el secretario político de ese partido en Cuzmapa, Gersan Herrera, el primer miembro del Consejo Electoral Municipal, Eusebio Cruz, y el jefe local de la policía, subcomisionado Elvin López, atacaron con fuego y furia. El subcomisionado Elvin López, Él disparó hacia los muchachos. Ellos no tenían arma, ellos estaban sin nada de arma y les disparó. Los agarró cerquita, yo creo que como a 2 metros. ¿Y dijo por qué lo hacía? Dijo, aquí venimos por ustedes, desgraciados del PLI, dijo. Por todos venimos, le dice. Que salgan los otros, hijo de la tal, decían, que salgan. Balaceaban las casas, tiraban tiros para las casas, así miren, todos de miedo, ya todos atemorizados. Algunas mujeres que estaban por allá en las otras casas, al ver que desde que venían allá por donde Reinaldo Boquín, que parecía una campaña política que venía, todas las mujeres, los hombres, pues salieron al monte todos a huir. El subcomisionado Elvin López se hizo acompañar por 2 policías voluntarios y un oficial de línea. Llegaron en camionetas de la alcaldía de Cuzmapa, según los vecinos de El Carrizo. Las balas que dispararon terminaron con la vida del campesino José Mercedes Pérez Torres, de 78 años, y 2 de sus hijos, Josué Torres Cruz, de 23, y Elmer Torres, de 42. Ellos se habían escondido detrás de esta ermita, pero los atacantes fingieron una retirada para emboscarlos cuando salieron de su refugio. Los 3 cayeron a unos metros de su casa. Elmer deja a 9 menores en la orfandad. Su viuda, María Jacinta Méndez, debe cargar con todos. Ahora tienen que sufrir, porque si no tengo quien me ayude, tienen que sufrir. ¿Y usted cómo se siente? Aparte del dolor que debe sentir, ¿tiene miedo? Sí, tengo. ¿Por qué? Bueno, porque han habido varias amenazas. Usted sabe que vivo fuera de este valle. No estoy safe, entonces cualquier hora me pueden caer y me pueden matar. Santos Torres tiene 15 años. Es el segundo de los 9 hijos de Elmer y María Jacinta. Fue testigo de la matanza. Yo pensé que él estaba en el suelo, porque estaba pues en... que estaba como agachado porque yo miraba que estaban disparando. Entonces me fui a verlo y cuando lo vi estaba muerto. Irinea Mejía es la matriarca que hoy queda desamparada. Vio morir a los 3 en cuestión de minutos. Tengo miedo, nervios, porque estamos amenazados que van a venir a exterminar por todos nosotros. Tengo miedo. Yo mire el cuerpo, me tiembla. Evelyn Rodríguez es la viuda más joven. Se queda a cargo de 2 niños de apenas meses de nacidos. Otros 2 miembros de la familia están gravemente heridos. Amílcar Torres, de 14 años, que recibió un disparo en el estómago, y Moisés Torres, de 25, impactado en la pierna. Gersan Herrera, el secretario político del FSLN en Cuzmapa, en realidad se llama Jesús Cepeda Herrera. Los vecinos de El Carrizo aseguran que él y el subcomisionado Elvin López premeditaron la matanza como venganza contra quienes reclamaban sus cédulas hace unas semanas. Gersan Herrera llegó con ese comisionado. Llegó, eso no es ser un comisionado. Entonces, ¿con cuál comisionado, eso, digo? Con ese, Elvin López. Con ese llegó. Yo lo conozco a él porque un día antes que yo iba a preparación me pegó una pechada en mitad de aquí, ¿ves? Y me dijo, no tenés derecho de meterse a Cuzmapa. Pues, sí. Me pegó. Voy a matar, dijo. Sí, este del Carrizo, me dijo. Dale, matalo, pues, y yo. ¿Cuándo dijo eso? Un día antes que iban a hacer las elecciones. La indignación contagia a más de una comunidad en distintos municipios de Madrid. Las quejas se levantan a todos los niveles de la dirigencia rojinegra, incluido el gobierno del presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo. Daniel Ortega, y díganselo, que nosotros lo estamos citando en el municipio de La Sabana, que venga a reunirse con los dirigentes del PLI, Cuzmapa, San Luque y todos los municipios que están siendo agredidos por la cúpula de ellos. Rosario Murillo dice, amor, paz, democracia, solidaridad, que no se lo deje en la boca, que lo demuestre.
El comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, asumió las investigaciones junto a otros altos mandos de Auxilio Judicial y Asuntos Internos. El primer miembro del Consejo Electoral Municipal en Cuzmapa, Eusebio Cruz Montenegro, fue visto por más de un vecino vitoreando al FSLN mientras disparaba contra los civiles. Los testigos dicen que incluso se paró brutalmente sobre el cuerpo agonizante de Josué Torres hasta que le sacó los intestinos. A pesar de su involucramiento en el crimen, en este momento se encuentra en libertad. Calidad de detenido tenemos a los policías que están siendo investigados, como te explicaba, y incluyendo incluso pues, al secretario político también que se vio involucrado en los hechos, pero preferimos pues, dar los resultados en Managua, pues están siendo centralizados por la Jefatura Nacional. En principio todo el personal cambiado. El subdirector de la institución anuncia ante la comunidad que los oficiales del municipio serán reemplazados. También asegura que la policía revisará con lupa otras denuncias contra mandos a nivel del departamento de Madrid. La parcialización de la policía durante este proceso electoral deteriora la imagen de profesionalismo que la institución construyó en las últimas décadas. Esta semana a la policía se le vio como protectora de las fuerzas de choque del FSLN, que reprimieron las denuncias de fraude electoral en Managua. También operó contra los habitantes del municipio de La Concepción en Masaya. Muchos de ellos fueron arrestados y llevados a las celdas de auxilio judicial en la Loma de Tizcapa, donde generalmente se apresa a los delincuentes y criminales más peligrosos. No los encuentran en la concentración, ellos no estaban con armas cortopunzantes ni armas de fuego, entonces ellos no estaban violentando ni alterando al orden público, estábamos como cualquiera de todos los nicaragüenses que nos salimos a la calle porque este gobierno no nos da trabajo y nos tenemos que salir a babequear a las calles. Por eso, y eso es lo que me tiene a mí indignada, que la forma en que lo golpean, como que si son animales o qué. En otras partes del país, también los activistas del FSLN han sido víctimas de la violencia política. A la lista mortal se suma el secretario político de ese partido en la comunidad de Coperna, Donaldo Martínez. Su muerte ocurrió el mismo 8 de noviembre en que fueron baleados los campesinos en El Carrizo. Martínez pereció durante protestas ejecutadas por simpatizantes de la Alianza PLI. Varios civiles están arrestados y bajo investigación. Marco Cerda, de 22 años, fue fiscal por la Alianza PLI en Masaya. Un día después de las elecciones fue apaleado por activistas del FSLN. Ahora se encuentra en estado crítico en el hospital Lenín Fonseca. El pronóstico médico es reservado, mientras los autores de su golpiza están libres y no hay señales de que la policía investigue el caso. La policía también ha puesto heridos en las protestas poselecciones, pero la participación de los cuatro oficiales de Cuzmapa en el crimen de El Carrizo inclina la balanza en su contra. El jueves a mediodía, El Carrizo entierra a sus muertos. ¡Policía Nacional! ¡No hay la policía! ¡Servicio de Los adultos saben que los hechos tienen orígenes políticos. Pero los más pequeños, como Alicia, de 12 años, ni siquiera entienden de banderas partidarias. Ni el castigo más severo para los culpables le devolverá a su padre. Desde los años de guerra, en los 80, no se han registrado hechos tan sangrientos como los que ocurrieron en este lugar, en El Carrizo. Y esta no es la única comunidad que vive bajo tensión y bajo fuerte presión los días postelectorales. Vecinos de otras comunidades rurales de Madrid han denunciado estar siendo víctimas de represión y amenazas de muerte. Estos habitantes de la comunidad del Naranjo señalan nombre y apellido de sus agresores. La denuncia que quiero poner es en contra del señor José Santos Liras Mejía, que él como jefe del CPC tiene levantado el grupo de sandinistas allegados a él, y dijo él que él tenía autoridad de la policía, dijo, para cachimbear, dijo, garrotear, dijo, a todo el liberal que se opusiera. Las muertes provocadas por la intolerancia política entre opositores y oficialistas, tanto en Ciuna como en El Carrizo, indican una grave advertencia del peligro que se cierne sobre el país. Representan otra forma de fraude al liquidarse en Nicaragua la confianza en los mecanismos civilizados para dirimir los conflictos políticos. Yo me siento triste porque ya mi papá ya no va a estar conmigo, ya no me va a ayudar a como me ayudaba. Entonces yo me siento muy triste.